Navidad para todos los que están ahí detrás de la cámara, de parte del Pato, los atletas de la risa, compadre, con alto cariño y alto corazón. Teatro Caupolicán. Un besito muy grande a toda la página web del Teatro Caupolicán. Un cariñoso saludo de Mar González para el Teatro Caupolicán. A la página web del Teatro Caupolicán les mando un beso bien grande, un cariñoso abrazo, que estén todos súper bien. Por supuesto, muchas veces en distintas etapas de mi vida, así que un saludo de verdad lleno, cargado de cariño, de gratitud por recibirme, y no solo a mí, sino que a todo el mundo. Y mira lo que se está viviendo en este teatro tan importante para nuestro país, para nuestro medio, para nosotros los artistas. Muchas gracias. Un saludo muy grande a la hermana de la arena, a mis grandes amigos personales y al Teatro Caupolicán. Un saludo para el Teatro Caupolicán y que les vaya súper, súper bien, compadre. Un saludo a toda la gente bella que disfruta de los grandes espectáculos que da el Teatro Caupolicán. Un beso para todos ustedes y no se pierdan, porque pronto, ¿quién viene? ¿Quién va a estar en el Teatro Caupolicán? Viene Cristian Castro. Cristian Castro, muy bueno, siempre traen buenos espectáculos, así que felicidades a todos. Chiquillo, ¿cómo están? Fine, man. Está muy bien. Chiquillo, el Teatro Caupolicán lo espera, han tocado muchas veces usted acá. Oh yeah. ¿Sí? Espero que no sea la última. Con mi amigo, eso es lo que, el sentimiento que tenemos. Entonces, le mandamos un saludo a la página web del Teatro Caupolicán. Un gran saludo a la página web del Teatro Caupolicán, Ray Charles, Camilo Sesto. Saludos a todos. ¿Nos vamos cantando? Oh, yeah. You give your hand to me, yeah. Oh, let me hear, baby. Hasta. Jamás. Tenemos que ir a cantar. Ah, nos vamos. Nos están llamando. Es mi campaña acá, yo. Por eso quiero mandarle un saludo. Un beso y un abrazo a este gran Teatro Caupolicán. Un rebelde, porque ya no me lo rebelde, y aquí ha pasado circo, teatro, fútbol, box, grandes actos políticos muy importantes, otros menos elegantes, pero bueno, gran teatro, parte de nuestra alma. Bien. Besos, abrazos. Hola, soy Karen Dogenbailer, quiero mandar un saludo cariñoso a la página web del Teatro Caupolicán, a toda la gente que a diario se mete, que visita, que navega, un beso muy grande. Bueno, y a este teatro con tanta historia, que le siga yendo muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un saludo muy afectuoso a la página web del Teatro Caupolicán, un teatro histórico en nuestro país, donde han ocurrido tantos eventos, desde temas políticos, teatro de revista, humor, deporte. Jugué hace poco, el sábado pasado, por la Teletón acá, así que un lugar mítico. Gracias. Vale. Estamos sí, unidos aquí en la Piojera con el Pasapoca, hemos formado una alianza. Una alianza estratégica. Pasa Piojera. Claro. Pasa Piojera. Claro. Si nos puede mandar un saludo al Teatro Caupolicán, un teatro con historia, ahí a la cámara. Ah, sí, bro. Yo nací en el 76, debe tener más de 30, más de 40. Claro, bien republicano el teatro, el popular. Este es el teatro más popular, pero qué lástima. Cuando fue mi Caupolicán, se llamó un tiempo, pero ahora ha vuelto a ser, cierto, el Caupolicán de todo. Es por acá los grandes boxeadores, grandes, la época del box y todos los circos, qué maravilla. Todo el Santiago, puta, alegre. Popular, bonito, republicano entero, ¿cierto? Un saludo a todos. Es parte de la historia de Ciro el Caupolicán. Así que un saludo a este, y a los muchachos que la ministra cada vez mejor, y cada vez que abran las puertas, ¿no?, a la gente, a los populares, y las nuevas obras que están haciendo ellos, para que se transformen en una cuestión que sea para toda la vida y que ellos pasen a la eternidad también como jóvenes que participaron del futuro de la República. Esto nomás quería decir. Hasta luego. Bienvenidos a Caupolicán. Muchas gracias. Estamos acá en el Caupolicán, invitándolos a todos para que vengan a ver este hermoso espectáculo. Muy agradable, mucha gente. Atene, podemos dar una vuelta, ¿no? Cámara, pero deja que la cámara se acomode porque está tan nerviosa. Ya, está nerviosa. Guau, Natalie, impresionante. Y una feliz Navidad a todos.
a todos acá en Chile, muy agradable Chile, un saludo a toda la gente de Chile. ¿Y el Teatro Caupolicán? Y al Teatro Caupolicán, por supuesto. Recibe a todos acá el Cupido. Recibe a toda la gente, muy agradable el teatro. Sí, sí lo dije. Y a los premios Cupic de Oro, que estén muy bien todos. Bien, gracias. Merecido Copihue de Oro en la categoría mejor animadora o animadora más popular de este año 2012. Para ustedes, inmediato, totalmente. Ahí va. Francisco.